Ahora estamos describiendo la ciudad del futuro, la ciudad que será como un diamante que va a descender del cielo a la tierra, la ciudad que avivó la fe y el peregrinar de los hombres que tenían la esperanza en algo que no era transitorio. Mis queridos amigos, esa descripción de un mundo más real del mundo en el cual vivimos está ahora al alcance de nuestras manos. Ahora lo podemos entender, mis queridos amigos. Si quieren ustedes cerciorarse de la realidad absoluta que le espera al mundo en los años venideros, mis queridos amigos, permanezcan en sintonía. Amigos míos, hemos vivido ahora, según el registro histórico, aproximadamente unos seis mil años de historia humana, de civilización humana. Estamos ahora estudiando una nueva era, una nueva civilización que desplazará para siempre la civilización humana. Estamos estudiando la civilización de Dios y lo que será la capital. La palabra civilización está muy relacionada con la palabra ciudad. Pues bien amigos, ¿cómo es esa ciudad que será la capital de la civilización de Dios? En un mundo completamente renovado, completamente diferente, del cual lo que ahora vemos no es más que una sombra de una realidad palpitante que existe y que va a ser establecida en esta tierra. Mis queridos amigos, hemos pasado mucho tiempo estudiando estos conceptos. Ahora, de paso únicamente, quisiera mencionar algunos aspectos de lo que va a ser esa gran ciudad que será, por decirlo así, el núcleo de la civilización de Dios. Una civilización que nunca pasará. Lo que conocemos nosotros de la historia es que las civilizaciones son mortales. Hemos sabido de la civilización de Babilonia en el mundo antiguo y sabemos que hoy solo quedan las ruinas que algunos en vano han tratado y aún están tratando de reedificar. Supimos de la civilización asiria y fue destruida y quedan hoy las ruinas que estuvieron ocultas por siglos pero han sido descubiertas y sabemos que las civilizaciones nacen crecen y mueren. Amigos míos, estamos hoy viviendo en la civilización tecnológica, en el mundo moderno, donde hemos inventado muchos aspectos de la tecnología que nos permiten manejar mejor el medio ambiente, y sin embargo lo estamos contaminando y envenenando hasta el punto de que estamos cometiendo suicidio casi inconscientemente. No ha habido una época que dure y perdure y tenga frutos duraderos, frutos dignos de guardarse para siempre, mis queridos amigos, pero esa época se acerca. Una nueva civilización que nunca va a pasar. Y aquí se nos describe, mis queridos amigos, como un testimonio que está escrito y que por asombroso que parezca está al alcance de todos ustedes y seguramente tiene la descripción. En su propia casa. Los invito entonces, por favor, a que busquen en su casa una Biblia, y vayamos juntos, y vamos a hacerlo rápidamente de paso, porque ya me he detenido bastante la descripción de la capital de esta nueva civilización, de una civilización eterna, lo que será la capital del. Universo, mis queridos amigos, está en su hogar, está en su casa. Busquen, por favor, el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Estamos ya al final de este libro, mis queridos amigos, describiendo lo que se nos anuncia, que será el comienzo de la eternidad para muchos de los que hoy viven y de los que aún vivirán, mis queridos amigos. Veamos el capítulo 21, versículo 9 del libro del Apocalipsis. Capítulo 21, versículo 9, vamos a ver algunos puntos esenciales para ponernos en el contexto de lo que hemos estado explicando. Capítulo 21, versículo 9 dice, vino entonces a mí, escribe el apóstol Juan, uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, que van a ser las que van a poner fin a la civilización humana, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y ya explicamos por qué razón se llama la Esposa del Cordero, es porque los que constituirán esa Esposa van a morar en esta ciudad, van a identificarse con ella porque van a llevar el nombre de ella, como lo estudiamos también. Muy interesante, si quieren únicamente como repaso, mis queridos amigos, vean ustedes cómo se ofrece el poner el nombre de esa ciudad a los que sean vencedores que lo vemos en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12, y vamos a ver por qué la ciudad se identifica con los que van a morar en ella. Capítulo 3, versículo 12 del libro del Apocalipsis dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y luego dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén de mi Dios, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea que la morada eterna no va a ser en los cielos. Aquí dice que esa ciudad desciende de los cielos. Leanlo ustedes mismos, amigos míos, está en sus Biblias, no es lo que yo les digo, es lo que está escrito ahí. Leamoslo una vez más en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice? Capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de los, ángel, de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. O sea, lo, la ciudad lleva el nombre. Y los que moran en ella llevan el nombre de esa ciudad. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la Santa, la ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Desciende del cielo de Dios. O sea que la morada eterna no va a ser en el cielo, como se nos ha dicho muchas veces, sino leanlo ustedes aquí mismo. Y fíjense lo que dice. En el capítulo 21, en el capítulo 21 dice, versículo 22, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea que Dios va a morar en esa ciudad y desciende del cielo a la tierra. Leanlo ustedes mismos. Ahí está en sus Biblias, mis queridos amigos. Y luego dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Estoy leyendo el versículo 23 del capítulo 21. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. O sea que vemos que Dios va a venir a morar aquí en la tierra, pero será una tierra transformada en sustancia espiritual, amigos míos, eso ya lo estudiamos en el capítulo 21 al principio, cuando vimos que había un nuevo cielo y una nueva tierra, y estudiamos la transformación de la materia en espíritu, porque la materia salió del espíritu, Dios habló, y de su aliento, que es el espíritu de vida, surgió la creación, eso lo estudiamos, únicamente les menciono unos pocos puntos, amigos míos, para que ustedes tengan en cuenta este principio absolutamente asombroso, la materia no salió de la nada, como se nos ha dicho. La materia salió del espíritu y va a retornar al espíritu por medio de una explosión absolutamente asombrosa, como una explosión atómica que se desintegra hasta los átomos y vuelve otra vez al origen, a la energía que le dio principio. Eso lo vemos explicado con un versículo muy sencillo que ustedes pueden ver, mis queridos amigos, y los invito a que lo vean, para demostrar que la materia salió del Espíritu, está en el capítulo 33 del libro de los Salmos, y ahí podemos, aunque podíamos hacer un estudio muy extenso de este concepto, pero quiero que ustedes lo vean, mis queridos amigos, en el capítulo 33, entre muchos otros versículos de la Biblia que explican este concepto, porque también explicamos, se nos ha explicado y se nos ha dicho que Dios hizo las cosas de la nada. Dios no las hizo de la nada, las hizo del Espíritu, que es la energía suprema que emana del Dios omnipotente. Y veámoslo en el capítulo 33 del libro de los Salmos. Pueden apuntar esto, amigos míos. Es muy importante tener esto en cuenta. Dice, en el versículo 6 dice, por la palabra del Eterno, por la palabra de Jehová o de Yahvé, por la palabra, fíjense y Es por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos. Cuando él habló, los, hechos, los cielos fueron hechos, pero no fueron hechos de la nada. Vean lo que dice inmediatamente después. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra aliento aquí, mis queridos amigos, es la palabra en hebreo, ruach. R, R, U, A, C, H, significa espíritu. O sea, por el aliento, por el espíritu de su boca, fue creada la materia. Todas las estrellas, la tierra todo el universo. Y ese universo va a ser transformado otra vez. Va a ser transformado en espíritu, mis queridos amigos, y eso lo estudiamos detenidamente en el capítulo 21, en los versículos 1 y 2. No me voy a detener a explicar otra vez ese concepto absolutamente asombroso e irrefutable cuando uno examina todos los versículos que se describen ahí. En todo caso, mis queridos amigos, continuemos ahora en el capítulo 21 y versículo 10. Capítulo 21, versículo 10 del libro del Apocalipsis. Y veamos lo que se describe aquí para nosotros hoy y que está hoy, como les dije, al alcance de nosotros. Capítulo 21, versículo 10 me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor. Era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Francamente como un diamante así es esa ciudad esa ciudad que será la capital del universo en el futuro en la era venidera mis queridos amigos de la cual mucho se habla hoy pero muchos no entienden exactamente de qué están hablando cuando hablan de una nueva era esta es la descripción real de esa nueva era en términos muy concretos mis queridos amigos y luego dice el versículo 12 tenía un muro grande y alto como con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Luego habla de las puertas al oriente y al occidente que se describen en el libro de Ezequiel. Y como les he dicho muchas veces, Jesucristo dijo, no vine a abolir la ley ni los profetas. Muchas de las cosas que están escritas en los profetas hasta ahora no se han cumplido. De las cosas que están escritas en Ezequiel. Aquí se describen cuáles serán los nombres de las puertas según las tribus y están descritas en el libro de Ezequiel. Jesucristo dijo, no vino a abolir la ley ni los profetas. Amigos míos, hay aproximadamente unas 500 referencias a lo que se llama el Antiguo Testamento en el libro del Apocalipsis, cosas que aún no se han cumplido. O sea que Jesucristo no vino a abolir la ley ni los profetas. Nunca se olviden de eso. Aquí está la prueba. Luego se describe la ciudad de manera absolutamente asombrosa, como ya lo hemos descrito en programas pasados. Y ahora quiero que volvamos una vez más al versículo 22 del capítulo 21 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos. Vamos a continuar estudiando aquí por un momento esta descripción de lo que será esta nueva civilización. Capítulo 21, versículo 22, después que se describe, yo los invito a que ustedes lean la descripción absolutamente maravillosa, magnífica, sublime de lo que va a ser esta ciudad de Dios. Y en el capítulo 22 dice, y yo vi y no vi en ella templo, perdón, capítulo 21, versículo 22. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea que en esa ciudad no había templo. Dios es el templo de ella. Entre tanto, mis queridos amigos, quiero ofrecerles absolutamente gratis un cassette, que es la grabación del programa que ustedes están escuchando, para que les sirva de estudio en su propio hogar. Se los enviaremos absolutamente gratis y es una grabación del estudio que estamos haciendo para que ustedes puedan repasar este conocimiento y tenerlo en cuenta. Y lo pueden solicitar, se lo enviamos absolutamente gratis, sin compromiso alguno de su parte, mis queridos amigos. Pues bien, mis queridos amigos, continuemos entonces con este estudio absolutamente asombroso de lo que será esa nueva ciudad, esa nueva civilización que va a regir al universo entero. Pues bien, amigos, sigamos y los invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 21 y vamos. A ah, buscar en el versículo 23 para continuar la descripción de esta ciudad de Dios, la ciudad que animó la esperanza y la fe de Abraham y de todos los profetas. A ellos les fue revelado también, aunque todavía no estaba escrito en la Biblia, que habría una ciudad en la cual ellos morarían para siempre con Dios. Morarían con Dios en esa ciudad. Recuerde que está escrito en el capítulo 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Cuando es la civilización de Dios, Dios va a morar con sus hijos, que habrán sido transformados en seres espirituales, aunque aquí se les llama hombre. Aunque a Jesucristo también, después de haber sido transformado de cuerpo de carne, porque el Verbo se hizo carne y luego su cuerpo fue transformado otra vez en un cuerpo espiritual, como lo explica el apóstol Pablo en la primera epístola de los Corintios, capítulo 15, también se le llama hombre. Eso se encuentra en la epístola a Timoteo, mis queridos amigos. Fíjense ustedes en la primera epístola a Timoteo, a ver si encuentro esa escritura que se me ocurre ahora en este momento, mis queridos amigos. Pero se, ama, se, se le llama a Jesucristo hombre. En el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 2 de la epístola a Timoteo y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que Jesucristo, que está sentado a la diestra del poder de Dios, la Biblia aquí lo llama Jesucristo hombre. Y ya es un ser espiritual. Como ustedes lo deben saber, amigos míos, si conocen lo que el apóstol Pablo explica en la primera epístola a los Corintios capítulo 15, todo el capítulo de la resurrección explica que el cuerpo de la resurrección, de los que resuciten y se han transformado, será un cuerpo compuesto de espíritu, no de materia. Entonces aquí ya estos seres serán transformados en seres espirituales, volviendo al capítulo 21 del libro del Apocalipsis, y dice... En el versículo 3, capítulo 21, versículo 3 dice: Y oí una gran voz en el cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea que pueden ser ya seres espirituales, aunque se les llame hombres, así como a Jesucristo, como lo acabamos de ver en la primera epístola a Timoteo. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Personalmente, mis queridos amigos, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte. Recuerden lo que habíamos visto en el capítulo 20 y versículo 14. En el capítulo 20, versículo 14, vimos: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el apóstol Pablo nos dice también en la primera epístola de los Corintios capítulo 15 que el postrer enemigo en ser destruido será la muerte. O sea que ya no habrá más muerte en esta nueva ciudad, en esta civilización de Dios. Vean ustedes en primera Corintios, si quieren ver allá por un momento, mis queridos amigos, capítulo 15 y versículo 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice el versículo 26. De la primera epístola a los Corintios capítulo quince dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea que en esa ciudad de Dios no habrá muerte, mis queridos amigos. Vivirán para siempre los que estén ahí, en esa nueva civilización, en ese mundo nuevo. Pues bien, amigos míos, dice aquí. Volviendo otra vez al capítulo 21, versículo 3, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, e enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron para siempre, ya no habrá más materia, amigos míos. Toda la sustancia que existirá es espíritu, que es mucho más real que la materia. Como les digo, no me puedo detener a describir todo eso. Otra vez, porque ya lo estudiamos en un programa anterior. Volvamos ahora al capítulo 21 y versículo 25 y continuemos leyendo aquí. Dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. Ahora, todas estas son referencias a cosas que estaban escritas en los profetas. En el libro de Isaías, capítulo 60 y versículo 19, ya estaba escrito esto para que vean una vez más que Jesucristo no vino a abolir la ley ni los profetas. Estas cosas que estaban escritas en Isaías todavía no se han cumplido, mis queridos amigos. Y veamos cómo Juan hace referencia a esa escritura aquí. Y veamos cómo se encuentra en Isaías capítulo 60 y versículo 19. Como les he dicho, hay aproximadamente unas 500 referencias a lo que se llama el Antiguo Testamento. No está pasado de moda. No es el Antiguo ni el Viejo Testamento, amigos míos, aún es de palpitante actualidad y la Biblia nos lo demuestra. Vean ustedes el capítulo 60 de Isaías y versículo 19 y vean cómo ya se había hecho mención de esto y Juan ahora lo utiliza y está únicamente parafraseando o citando lo que Isaías había escrito de antemano por inspiración de Dios. Capítulo 60, versículo 19 del libro del profeta Isaías dice. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el eterno te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Ahí estaba escrito ya lo que Juan está ahora encajando en perfecta armonía con el tiempo de su cumplimiento, que aún no ha llegado, pero que podemos saber de antemano. Y luego dice el versículo 20 del mismo capítulo 60 de Isaías, dice. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque el eterno te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. ¿Qué vimos? No habrá más muerte. Habrá ya vida eterna. Serán seres con cuerpos gloriosos, espirituales, que nunca más van a morir. Los que habrán bebido de la fuente del agua de la vida y habrán recibido la recompensa que Jesucristo vino a ofrecer con su muerte o el don gratuito de la vida eterna, nunca más conocerán muerte. Y aquí para adelante, amigos míos, se extiende un horizonte que Dios aún no nos revela. Este es el principio de ese mundo nuevo, de esa civilización espiritual que va a regir el universo en el futuro, dentro de unos mil años después del reinado de Cristo sobre la tierra. Y aún Dios no nos da los detalles de lo que va a ocurrir entonces. Pero sigamos leyendo aquí. En el versículo 21 del capítulo 60 de Isaías, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Recuerden que esa Jerusalén desciende a la tierra. ¿Qué dijo Jesucristo? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán. La tierra. No dice que heredarán el cielo, dice heredarán la tierra. La tierra se convertirá en la capital del universo, mis queridos amigos, cuando esa Jerusalén descienda del cielo de Dios. Y luego dice: Y tu pueblo, todos ellos serán justos, una vez más, versículo 21 del capítulo 60 de Isaías: Para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. O sea que ahí estaba escrito ya de antemano, ya se había anunciado lo que esto habría de ser. Sigamos una vez más en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis y veamos el versículo 26, el versículo 25, perdón, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, ya lo vimos, que es cita de Isaías, y el versículo 26 dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, o sea que los pueblos habrán ya sido transformados en seres espirituales. Hoy nos es difícil entender y tratar de de concebir este concepto, mis queridos amigos, pero... Este mundo y este cuerpo que nosotros tenemos muere, nace y muere continuamente. Todo es pasajero, todo es temporal. Esto no es sino sombra de lo que va a ser permanente, de lo que va a ser la civilización de Dios. No es fácil entender esto para nosotros, amigos míos, pero más vale que estemos atentos a lo que se nos anuncia aquí de lo que será la nueva civilización. No entrará en ella ninguna cosa inmunda ni que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son ellos? Los que habrán sido juzgados según sus obras y según lo que está escrito en este libro, como también lo estudiamos. Dice aquí en el versículo eh, 13 del capítulo 20 para que repasemos lo del libro de la vida, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. O sea que la muerte será destruida, no habrá más muerte, las naciones serán seres inmortales, si estamos basándonos en lo que la misma Biblia dice aquí. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que todos los que estén vivos aquí, que se mencionan en el versículo 27 del capítulo 21, son seres que estarán inscrit inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que tendrán vida eterna. Una vez más leámoslo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amigos míos, podemos ahora iniciar el capítulo 22 y preparándonos para la conclusión de este libro absolutamente maravilloso. En el capítulo 22, versículo 1, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Las aguas vivas, el río que es símbolo del Espíritu de Dios, lo que emana de Dios. Eso es, mis queridos amigos. En el versículo 2 dice, en medio de la calle de la ciudad, y fíjense lo interesante, dice, del trono de Dios y del Cordero. Se mencionan estos dos personajes y luego se menciona el río de agua que sale del trono de ellos. O sea que el Espíritu es lo que emana de Dios, mis queridos amigos, como aquí mismo nos lo dice la Escritura. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones eran porque sabemos que ya no habrá más muerte ni habrá más luto ni habrá más lágrimas ni enfermedad o sea que se habla aquí en pasado también puede entenderse de que la sanidad de las naciones es la palabra terapia en griego que también significa la casa de las naciones